gladiators went into the arena with these words on their lips. Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Today, all of you young athletes are in the arena. Many of you will win, but even more important, I know you will be brave and bring credit to your parents and to your country. Let us begin the Olympics. Thank you. Special Olympics no es una competición como las demás. These are the medals being awarded at the Special Olympics World Games in Berlin. Una emoción continua. Aquí no hay restricciones para participar. Ni por género, ni por edad. Son unos juegos para todos. Deporte de calidad. El sueño de todo deportista. Madeline Perez from Venezuela. Special Olympics. España. Te sientes pequeñito y de repente te encuentras y dices, ¡hala! ¡Cuánta gente!, ¿no? Paola Manjón, del equipo unificado de baloncesto, junto a sus compañeras de equipo. Un subidón y una experiencia inolvidable. Sacrificio, esfuerzo. La clave es que son personas. Sector privado, nunca en mi vida había hablado de los Special Olympics, del mundo de la discapacidad intelectual, de las personas propiamente dicho, ¿no? Eso me encontré a estar en unos Juegos Mundiales con 3.000 personas con discapacidad intelectual de muchos países del mundo. Es un shock. Y al principio no sé si decir un shock positivo, porque realmente te cuesta mucho entender que detrás de estas personas hay familias, hay dificultades. Special Olympics es una herramienta que se pone a disposición de las personas con discapacidad intelectual y sus familias que quieran incorporar el deporte dentro de su, podríamos decir, su esquema de calidad de vida, ¿no? Special Olympics nace en Estados Unidos, de la mano de la familia Kennedy. Para hablar de Special Olympics es necesario conocer primero la lucha personal de su creadora, Eunice Kennedy, hermana de John Fitzgerald Kennedy y de Rosemary Kennedy. Eunice Kennedy y Rosemary eran hermanas inseparables, se criaron juntas y juntas practicaban deportes. Rosemary Kennedy tuvo la mala fortuna de nacer en plena pandemia de la conocida como gripe española, allá por el 1918. La falta de médicos por la situación de emergencia mundial provocó una desatención en el parto. La enfermera jefe que las asistía ordenó a la madre de Rosemary que cerrara las piernas con fuerza para retrasar el nacimiento, empujando parcialmente la cabeza de Rosemary para ganar tiempo y que el médico pudiera llegar a asistirla. Así lo hizo, con la terrible consecuencia de privar de oxígeno el frágil cerebro de Rosemary, provocando daños irreparables a nivel cerebral. Para la familia fue realmente un contratiempo y una situación muy difícil de gestionar. Su padre tuvo muchas dificultades para aceptar la discapacidad de su hija. En parte cansado de los problemas que Rosemary causaba al escaparse de una escuela que no proporcionaba la educación específica que una chica de su condición necesitaba, en parte preocupado porque la actitud atrevida de su hija pudiera afectar a la carrera política de su hijo, tomó una drástica decisión. En aquella época, la lobotomía era una práctica común para tratar de corregir trastornos y enfermedades mentales. Y Joseph tomó la terrible decisión de someter a su hija a una tortura médica que agravó su condición dramáticamente. Fue una barbaridad que en aquella época pues, se utilizaba demasiado a menudo. Había muchas familias que cuando nacía un hijo con síndrome de Down, con otras patologías, se iban a clínicas, Suiza, Estados Unidos, a ver si había un remedio, ¿no? Rosemary, con 23 años, terminó la intervención totalmente discapacitada, con la edad mental de una niña de 2 años. Su padre la ingresó en un psiquiátrico privado y enterró la situación para no perjudicar a John Fitzgerald Kennedy. Su vida fue realmente en los últimos años de su vida, realmente escondida en un sitio cerrado, ¿no? Una clínica. Y yo creo que ahí aprendieron que hay que aceptar la discapacidad. Pues fácil no debía ser. Fácil no debía ser. Yo creo que eso indujo que Eunice fuera consciente que hay una aceptación de que esas personas existen y que la discapacidad intelectual no tiene cura. O sea, no se sufre. Es una realidad.
no es una enfermedad. Y en los años 20, 30, 40, 50 no había un diagnóstico claro. Y creo que actualmente pasa, ¿no? Leonís fue de las primeras que en una rueda de prensa se habla, que habló ya de la palabra discapacidad intelectual. Y allí nació Special Olympics, en una familia allí en Chicago, en un patio que tenían detrás, junto a personas, yo imagino que es el del propio entorno de los Kennedy, de familias que sus hijos tenían dificultades para ser igual que los demás. Un campamento de verano para un grupo de personas con discapacidad intelectual, sin más pretensiones que ofrecerles un entorno distinto al de su vida diaria, ¿no? Yo creo que Eunice Kennedy fue una visionaria, una persona con un discurso muy potente, muy concienciada. Vosotros sois los héroes, decía, ¿no? Siempre decía, vosotros sois los héroes, ¿no? Vosotros sois el ejemplo. Era una persona que te la encontrabas en un mundial sentada en un banco con deportistas hablando. Muy habitual, muy accesible a las personas con discapacidad. Ellos fueron unos visionarios de ver que el deporte les ayudaba mucho en el sentido más psicosocial de la palabra, ¿no? Del hecho de poder compartir, del hecho de poder sacarles a estas personas de casa. Eran personas muy sedentarias, con problemas de alimentación, con problemas de sobrepeso. Imagino que todas las familias que tenían hijos con dificultades y que nadie les había puesto nombre nunca, se vieron reflejadas, ¿no? Dijeron, ostras, esto es un movimiento donde mi hijo puede estar, ¿no? You are the stars, and the world is watching you. By your presence, you send a message to every village, every city, every nation. A message of hope, a message of victory. The right to play on any playing field, you have earned it. The right to study in any school, you have earned it. The right to hold a job, you have earned it. The right. The right to be anyone's neighbor. You have earned it. The days of separation and segregation are over. Mis primeros Juegos Mundiales fueron en Alaska de invierno, una delegación española con 80, 90 deportistas. Y me encontré en unos Juegos Mundiales como responsable de una delegación, sin experiencia, sin saber a qué me enfrentaba, sin conocer a las personas con discapacidad, sin conocer al mundo, desfilando por mi país, por España, en un estadio pues, con 50 o 60 mil personas, personas con discapacidad intelectual de, no sé, 80, 100 países diferentes. Los deportistas de España haciendo cola en la calle para desfilar, estábamos a 15 bajo cero, a 10 bajo cero. Yo estaba muerto de frío y ellos gritaban intensamente que hacía calor. Gritaban, ¡ah, hace calor! ¿No? O sea, los tíos estaban realmente emocionados. O sea, dije, ¿pero cómo es posible que esta gente, o sea, para ellos era lo máximo? Los tíos eran realmente los protagonistas de esa situación. Empecé a darme cuenta que el deporte cambia actitudes, pero es que les hace mejores, les mejora la calidad de vida, la autoestima, ¿no? Personas con discapacidad intelectual llorando. He ido a unos cuantos Juegos Mundiales, tanto de verano como de invierno, y yo me sigo emocionando. O sea, yo en unos Juegos, cuando sube la bandera de Special Olympics y sale, a mí se me va. Se me va, o sea, mira que llevo años, pero se me va la lágrima, se me va el corazón, o sea, al final me quedo absolutamente prendido porque veo lo importante que es para ellos. Son deportistas, son tíos que están aquí, que realmente se sienten parte de esto, ¿no? ¿Con quién crees que podrías tener una conversación más interesante? ¿Con una persona superdotada o con una persona con discapacidad intelectual, como yo? Mi nombre es Paola, fui dotada a los 2 años, viví en San Cugat bastante tiempo y ahí fue donde empecé a jugar baloncesto. Paola nació con todo en contra. Es una superviviente nata. Nosotros el mismo día que la conocimos, nos emocionamos mucho. Ella nos miraba con sus ojos, que entonces ahora los tiene más pequeños, pero entonces teníamos ojos espectacularmente bonitos y espectacularmente tristes, de una tristeza muy profunda, como todos los otros niños del orfanato. Un niño que no ha tenido estímulos, que no ha tenido un juguete nunca, tampoco mucho cariño, aunque en el orfanato hicieron lo que pudieron. Nunca salió riendo, jamás. La foto primera de Paola no sale riendo, sale con una cara de susto, casi de susto, asustada por todo o por una gente que hay allí que piensa, pero ¿quiénes son estos tipos y demás? Un mundo muy primario, un mundo muy básico, un mundo de supervivencia. La norma era la agresividad.
cuando conocí a Paola, ¿no? Con 2 años, como es Paola, a duras penas coordinaba movimiento, no se atrevía a bajar tampoco escalones, que fue, le costó trabajo. Lo de hablar, no. Tardó 1 mes y pico en decir la primera palabra. Fue bueno. Porque cualquier niño que haya estado en un orfanato tiene secuelas de ese no haber tenido un vínculo con una madre, unos referentes constantes. El estar en un orfanato, ahora toca un cuidador, ahora otro. En otros países envían un diagnóstico, un informe médico. Nosotros no, nos llegó la asignación oficial del ministerio de allí, de Santo Domingo, que era el que se ocupaba de las adopciones. Bueno, veíamos que físicamente pues, no estaba bien y tal, y lo más sensato era llevarla a un pediatra privado. La miró durante 1 hora o así, pruebas de reflejos, no sé qué, todo, y al acabar nos dijo, ¿tiene ya sus apellidos? Y dijimos, no, aquí hay un profesor, llevamos 3 años, pero ahora hay un profesor que dura 2 meses y medio. Y dijo, ay, qué bien, perfecto. Miramos pensando, perfecto, porque dijo, y la frase esa se me quedó grabada, devuélvala al orfanato. ¿Cómo que devuélvala al orfanato? Es mi hija, para mí ella es mi hija, usted no lo entenderá, sabrá que no la ha traído al mundo, pero para mí es mi hija. Y añadió, se acordará usted de mí toda la vida. Y sí que me he acordado, pero pensando, ojalá la viera como está de bien ahora, ¿no? Llevo todo este tiempo, 4 años, entrenando, esperando a que dentro del equipo seas seleccionado, llegar ahí, el recibir la camiseta, desde que empiezas ya es como que... All the way. Hay niveles muy altos que son mucho más conscientes que otras personas que tienen más dificultades. Bien, están todos en el mismo evento, están todos en los mismos juegos y es al que no le gusta perder. Por supuesto, el que pierde y se cabrea muchísimo. Y el que no sabe si ha ganado. El deportista que ha ganado 1 oro y 1 plata y quiere ganar 1 bronce para tener 1 de cada color, intercambiarse medallas en el podium. Pero esto es una expresión de persona. Hay muchos deportistas con discapacidad intelectual por su propia discapacidad que no son tan conscientes del viaje en sí o de ganar o perder. Pero solo la experiencia de compartir, eso ya es muchísimo, ¿no? Es una emoción continua. Cada 4 años es la opción de ver mundo, de ver gente diferente, ver culturas, de ver discapacidades y capacidades, sobre todo. Hay deportistas que hacen pruebas adaptadas de 15 metros en una carrera, 15 metros en una piscina. Tienen la misma oportunidad de ganar medalla de oro que otro que hace otro tipo de pruebas. Esa es un poco la magia de Special Olympics. Que pensar que estas personas en muchos casos tienen que tomar medicación. Eso es una dificultad añadida. Evidentemente no pueden pasar un control antidoping porque están muy medicados. Y muchos tienen ataques, muchos les cuesta dormir. El deporte les ayuda, les beneficia en muchas cosas, en la disciplina, en la higiene, en compartir un vestuario, en saber estar en un hotel, en poder estar en un restaurante. Todo eso entra dentro de la magia del deporte. Dar oportunidad a todos a participar y a ganar, a tener su premio. Esta oportunidad de darles, de competir a los que tienen una discapacidad más leve y a los que tienen una discapacidad más alta, pues es una de las grandes virtudes y bondades del deporte de Special Olympics. Como digo, yo juego en un equipo con discapacidad y voy a ir a un equipo, con un equipo donde va a haber personas sin discapacidad, pero todos hacemos lo mismo ahí. Entonces es ese momento en el que dices, todos somos iguales. Ahí sí que eres igual a los demás, jugando. Ellos van a los juegos y al final son tratados como deportistas. ¿Qué es lo que son? Juegas la adrenalina, el momento, el hacer esto, el saber como que no estás solo hacia la misma meta, ¿no? Sé que juego por las personas con discapacidad intelectual, sé que juego por las personas que están en una cama estiradas, ¿no? Que por un accidente o algo que antes jugaban a baloncesto y que ahora no pueden, que lo tienen que ver por televisión. Claro, estas personas pues son así. Ellos tienen su discapacidad, tienen sus dificultades, pero en el fondo ellos pues actúan como les sale, ¿no? Correr, una carrera que se cae, uno se paran todos a cogerle, el que para a saludar a sus padres porque está en la grada. No es que les dé igual ganar el oro que quedar los últimos, pero no es como en el deporte no adaptado. Les importa mucho ganar, pero si no ganan tampoco es como una cosa horrible para ellos. Ellos lo viven de otra manera. Hay muchos que tienen patologías muy complejas. Si luego a ese hijo que le has
dado vida con dificultades, le puedes ver corriendo una carrera, nadando en una piscina con gente de Australia, de China, de África, pues yo creo que es un orgullo para esa familia, ¿no? Es toda una fiesta absoluta de la inclusión, de la integración, pero yo creo del ser humano, o sea, al final es lo máximo. La frase es que el deporte cambia actitudes, para nosotros eso es nuestro leitmotiv, ¿no? Cuando era pequeña era una niña que la insultaban, la hacían bullying. Las personas con discapacidad en un patio del colegio o en el deporte son los últimos elegidos para jugar en un equipo, ¿eh? O son los que no juegan, son los que no están invitados en una fiesta de cumpleaños. Tenía que fingir felicidad. Cada vez lo finges porque tienes ganas de llorar con tu madre y eso, que ya sales de la escuela, ¿no? Oye, pues si se meten contigo, pues vete a jugar a baloncesto tú sola, vete a tirar ahí a la canasta esa de ahí. En lugar de castigar a las personas que sí tenían el problema, lo que hacían era quitar el problema, que en este caso era yo. Yo le decía, es que cuando te insultan les tienes que contestar. Y ella me decía, mamá, yo no quiero insultar a nadie. Un montón de alumnos, la única negra, aclarar. O sea, que ya te sientes minúsculo por todo ya en general y es como... Entonces yo me encontraba, no a la vista para que mi mamá lo vea y me haga cariñitos, no. Escondido al fondo de la mochila un papel doblado y lo hablaba y ponía ahí con una letra de autoestima baja minúscula, soy tonta, soy tonta, soy tonta, soy tonta. Toda una página, ella que le daba una pereza horrorosa escribir, pues escribía soy tonta, soy tonta, soy tonta, soy tonta. Y con eso les dije, hasta aquí, ya. O sea, porque yo os he explicado todo lo que le pasa a mi hija. Y apuntarme a la extraescolar, claro, era como la sensación de hacer como el patio que no tenía en dicho tiempo. Cuando salió de allí, ella claro, entendía perfectamente las cosas y yo le tuve que explicar, y en el colegio también, que ya no podría seguir ahí jugando a baloncesto. Por un tema, no es que no quisieran, de seguros escolares y tal, pues ya no era alumna. Y encima me quedo sin hacer baloncesto. O sea, estaba muy deprimida. Cogiendo el camino más largo, esperando a que venga el autobús, que has visto que acaba de pasar, no pasa nada. O directamente ni entrar en la clase, ¿no? Pues por ahí, pululando, ¿no? Viendo cosas, ¿no? Viendo cómo los niños en sí se divierten. Alguna vez jugaba hasta, no sé, a investigar un poco de qué es lo que le gusta a la gente, pues para entonces poder estar con ellos. Acabas hecha una porquería, ¿no? Que te sientes un poco nada, ¿sabes? En comparación de la escuela, que dices, nadie me quiere, ¿no? Nadie está... Ha llegado un punto en el estar a gusto ingresada en un hospital en lugar de ir a la escuela. Que sabes que al día siguiente es otra vez, que al día siguiente es otra vez, que el día siguiente es otra vez, que al día siguiente es otra vez, que siempre es lo mismo. Que un día dices, vamos, tengo patio, ¿sabes? Que lo celebras, que después de 15 días de estar sin patio, ¡vamos! Que dices, ¿para qué? Si entonces luego no estoy con nadie, tampoco quemo calorías, no corro, no hago nada, solo camino, solo miro a la gente cómo se divierte. Es superviviente a sus dificultades, pero también a ser adoptada. No, pero esta no es tu madre verdadera. Porque tiene ojos azules y es rubia y muy blanca. Sí, claro que es mi mamá, decía ella. No, no, es una herida de por vida. Saben que son adoptados, pero claro, cuando se hacen mayores vienen muchas preguntas. ¿Me merecería yo que me abandonaran? ¿Por qué me dejaron? No debía valer gran cosa. Y hay muchos chavales adoptados, con o sin dificultades, que la adolescencia se nos pierden. Tengo miedo, ¿no? Como a preguntar. Yo sé que me quedan muchas preguntas por hacer que seguramente nunca las vaya a hacer. Estuve 6 años en el AMPA de un colegio de educación especial y luego estoy en asociaciones y eso de lucha por los derechos de estas personas. Y he visto historias de todo tipo. Padres que sí que lo han asumido, que no saben cómo hacerlo o porque no se ven con fuerzas y ni nos planteamos ni que estudien ni que trabajen. Y eso va en contra de los hijos. ¿Para qué luchar? Tu hijo
a los 12 años ha podido hacer una educación primaria, pero llega el momento del instituto y no puede seguir. Al final, aceptar esa situación pues cuesta mucho. Hay familias pues que tienen una inquietud, tienen niveles económicos más altos, sociales más altos, y al final eso también influye mucho en la vida de tu propio hijo, ¿no? Pero eso es muy duro y es muy fácil opinar y muy injusto. Los médicos se curan en salud y es lógico que te lo pinten todo muy, muy mal. Hay que saber el diagnóstico, es importante para los padres, para situarse. Pero no hay que hacer tanto caso de los pronósticos. No les puedes poner a estos chicos un techo antes de tiempo y tirar la toalla. Hasta ir a dar un paseo al sitio donde jugábamos. Yo creo que mi padre, en este caso, mi madre sí que veía que, ostras, tenemos que sacar a Paola de la escuela y meterla en la otra, ¿no? En la escuela de educación especial. Mi padre, en cambio, decía, con un ritmo más lento, puede ser que a lo mejor Paola llegue al mismo sitio. ¿Estás más nerviosa que cuando fuiste a Arabia Saudí? No, porque la verdad. Porque el paisaje es diferente, el mundo es diferente. Es que yo Berlín no lo he visto, entonces es como, pues nada, todo, otro viaje. Todo, ya. Tus actos tienen consecuencias a corto y largo plazo, ¿no? Las decisiones que tú tomas pueden tener consecuencias a corto y largo plazo. Y esa frase es como que me la dijo una vez, pero se me ha quedado grabada para siempre. ¿Sabéis algo? ¿Dónde os vais a hospedar? ¿Cómo lo vais a hacer? La primera semana estaremos instalados en uno, que será toda la zona turística. Mira, papá, pues esta escuela, pues sí, me gusta, tal. Y en cambio, a lo mejor su reacción sí que la vi, que fue un poco fría. A mi madre a lo mejor le había dicho, me hubiera gustado a lo mejor ser fisioterapeuta. Digo. Lo que cuesta, ¿no?, es que es un camino muy lento. No es un mundo cortoplacista, sino un mundo a largo plazo. Yo lo que sí he visto quizás es que tenía un modelo, ¿no?, de enseñanza, un modelo de integración, un modelo así diferente. Siempre digo, aquí no solo he estado yo y el esfuerzo de Paola, hemos sido un equipo. Yo le digo, somos el equipo Paola. Ay, qué pesada con el equipo Paola. Sin esos médicos que te cuidaron tanto, sin las buenas maestras, también hubo las malas, las monitoras de patio, hay una que nos la queremos especialmente, que se llama Arancha, sin la psicóloga, sin la neuropedagoga, sin el Colegio de Educación Especial donde fue. Entonces, sumando todo eso, su propio esfuerzo y el mío, pues Paola es a día de hoy la que es. Paola a mí me ha enseñado precisamente esto, ¿no? Su capacidad de quererse cosas, de querer hacer cosas, de creer en ella. Paola, estar triste, yo no la conozco. O sea, me ha enseñado que ella, a pesar de que tiene conciencia, ¿no?, de las propias limitaciones que puede encontrar en determinados terrenos, es una persona feliz. Siempre se ha dicho que existen a lo mejor dos tipos, ¿no? Yo me voy a jugar a tres tipos de discapacidad. Están los de física, mental, de las que tú ves, ¿no? Que dices, anda, este es cojo, este no, este sí. Este lo ves que, pobrecito, va de la cabeza de lado, ¿no? Y algo tiene. Luego están los que digo yo, que es una franja, dices, los que son superdotados, que dices que estos también, claro, a lo mejor son, todo se le da bien, todo tienen un nivel estupendo, pero claro, a lo mejor el estar con la vida social y eso, pues es lo que le cuesta un poco. Y luego estamos, pues lo que diríamos nosotros, ¿no? Que es como, nos ves por la calle, parecemos una persona normal, pero en cambio, en mi caso se podría decir que es eso, ¿no? Que es como el dictado, como las matemáticas, las frases a mí cortitas. Si me queréis explicar algo, como a veces yo digo, a mí explícamelo como con dibujitos, como si fueran los Teletubbies, para entender. Entonces, ¿sabes? No llevo ni un año en este trabajo. Entré en el turno especial, el turno de integración. Eran 10 plazas y acabé la número 10, entonces. El primer trabajo que tuve, empecé en almacén, en el centro comercial de la Roca Village, en una tienda grande exterior que hay. Quería demostrar que yo era capaz de ir más allá, ¿no? A ver, vamos a ir hoy a la plaza que está cerca de la avenida del estadio. Y vamos a hacer un poquito de limpieza. Haber estudiado sin dormir, estudiando por las noches, para llegar aquí. Oye, que todavía lo estoy asimilando. Estoy bien.
aquí en Parques, por ejemplo, se trata mucho de la hora de trabajar en equipo y de ponernos llevar todos bien y hacer un buen equipo a la hora de trabajar. Y al principio queríamos que le iba a costar un poquito adaptarse, pero la verdad que la adaptación a nosotros, a ella y ella a nosotros, ha sido muy buena. Que tiene muchas ganas de aprender en todas las faenas, le gusta saber, preguntar el porqué de las faenas que se hacen y cómo se hacen. Es mujer en un mundo patriarcal, tiene discapacidad intelectual en un mundo complicado, es una persona de color, es una persona adoptada y seguro que no lo ha tenido fácil y seguro que su familia ha luchado muchísimo y ella es una persona muy fuerte. Sabemos que tiene una discapacidad, pero la verdad que no la vemos. Nosotros siempre lo hablamos entre nosotros y no la hemos encontrado en ningún momento. Para nosotros es una más que nosotros, entonces... Y no se nos ve, no... Perdona, no te he entendido. No, pero si esto es muy fácil, te lo vuelvo a explicar, te vuelvo a decir la misma frase. Digo, espera, que te la digo más despacio. No, cambia la frase. Claro, nosotros nos tratan como si fuéramos... Pues eso, no sé cómo decirlo, normales, pero si se... No me siento encerrada, pero luego sales a la calle y dices... ¿Pregunto o no pregunto? A veces que voy caminando es como... Que cada paso que doy es como cada paso de mi vida pasada, ¿no? Como que camino la vida, ¿no? Hasta decir, por fin, ¿no? El hecho de haber llegado aquí es lo que me permite hacer otro paso, ¿no? Como una clausura, ¿no? De vida, un cierre estudiantil, laboral. Tú ya no vienes, ¿no? El lunes. No, yo salgo el lunes, de hecho. El lunes, ¿no? Pero el 27 me lo he pedido festivo, así que hasta el 28 no voy. Para descansar, ¿no? Hombre, por supuesto, el día siguiente, después de llegar por la noche, paso. Bueno, a ver qué tal por allí, ¿no? Estoy nerviosa. ¿Por Berlín? Sí. Vale, tú tranquila. La primera vez que empecé a jugar baloncesto todavía me acuerdo de la canasta en propia. Ah, ¿te metiste una en tu propia canasta? Sí. Ostras, esto le pasó a mi sobrino una vez también. Yo, pa' allí no, y los padres todos chillando. Allí no, y la metió, ¿eh? Un caos. Pero eso suele pasar, ¿no? Pero no fue culpa mía, yo qué sé. Me pasaron la pelota y dijeron, atacamos ahí. Lo digo de repente, yo creo que fue el entrenador que se lió. No, no, que es al revés. El ser humano siempre tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Bueno, pasa nada. La vida. Lo importante es reírse. Concentración, ¿verdad? En pronto. Estamos en el autobús y con un ambiente fiestero que parece que estemos en la inauguración. La verdad es que hay un ambientazo, cantidad de delegaciones, colorido espectacular y la gente con ganas de pasarlo bien. Yo creo que una maravilla. Encima Berlín, una ciudad donde se pasa bien sí o sí, ¿no? O sea que maravilloso. Toyota ha apostado por el patrocinio de los Juegos Olímpicos, de los Paralímpicos, pero yo creo que los Special Olympics es otro tipo de competición que te sientes como más cómodo. Hay más compañerismo, menos agresividad. La gente viene más a disfrutar, a la superación, al voluntariado. Lo utilizas para la educación de tus hijos. Y esto es un puntito más de conexión con la sociedad y con la gente discapacitada que te salta enseguida la chispa, ¿no? Colorful, captivating, compelling, with a rousing opening ceremony under the motto Unbeatable Together, 6,500 athletes across 26 sporting disciplines. Intentamos que Toyota se parezca a eso y que podamos ayudar a devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da a nosotros. Ya tenemos a toda la delegación española saliendo a este Estadio Olímpico de Berlín.
Paola Manjón, del equipo unificado de baloncesto, junto a sus compañeras de equipo. Vemos a las integrantes del equipo de fútbol, Andrea Ballesta, también de la selección de baloncesto. Y Enric Blesa, director general de Special Olympics España. Sin duda, son momentos que todos estos atletas guardarán siempre en el recuerdo. En total, 77 deportistas, 23 técnicos y 3 delegados de 8 comunidades autónomas distintas. El juramento del deportista de Special Olympics es quiero ganar, pero si no lo consigo, déjame ser valiente el intento. Entonces es todo lo que reflejan estos juegos. Ellos intentan ganar, intentan ser los primeros, intentan ganar la medalla de oro, pero bueno, si no lo consiguen, oye, lo han intentado, han sido valientes, han sido fuertes, se han esforzado, han entrenado para hacerlo. Pues oye, al menos disfrutar de que han competido y han podido estar aquí haciendo deporte. A partir de aquí lo que se mira es que cualquier persona pueda participar en actividades de Special Olympics y primero se tiene en cuenta sobre todo la categoría a nivel de edad, después se tiene en cuenta el género, dentro del género hay categorías masculina, femenina y mixta y por último se tienen en cuenta las capacidades, llegando de nivel inicial a nivel intermedio, nivel avanzado hasta llegar a modelo unificado que son personas con y sin discapacidad intelectual compartiendo el mismo equipo. Me llevo sobre todo las expresiones de felicidad y las ganas de volver, porque al final nos ayuda también para conseguir el objetivo que queremos, que es que continúen entrenando y continúen compitiendo. Con todos sus problemas y todas sus historias, al final la persona es feliz. Aquí todos somos iguales. Estamos hablando no solo de atletas, sino también de atletas unificados, de entrenadores, jefes de delegación, todos somos iguales, todos somos personas y formamos parte de un equipo. Al final, todo esto nos iguala, nos normaliza. Ya no hablamos de inclusión, sino que damos un paso más, el hecho de que todos estemos normalizados dentro de un grupo. La inclusión está a la vuelta de la esquina, pero muchas veces no giramos a la esquina. Tenemos que ver a las personas como personas. Entonces, si la sociedad no avanza hacia allí, para nosotros será imposible esta normalización. Hasta que no lleguemos a este punto, no lo conseguiremos. Pues estamos muy contentas de estar aquí en los Juegos Mundiales de Berlín con la disciplina de baloncesto unificado femenino. Y hemos trabajado básicamente todo el tema emocional, de compañerismo, con jugadoras unificadas y atletas. Y lo que queremos es que la competición sea para todas justa e igualitaria. Intentamos crear un buen ambiente para poder desarrollar todo lo que hemos entrenado durante toda la competición. El trabajo del observador es básicamente intentar que todas las atletas y todas las unificadas jueguen como un equipo y que nadie esté excluido en ningún momento. Sí que es verdad que se nos considera como somos los malos de la película, pero al final nuestra labor es intentar que todo el mundo se vea incluido en el juego. Esto no es un juego para los unificados participan. Un unificado es un jugador que no tiene discapacidad, pero que juega juntamente con gente con discapacidad en el mismo equipo. Quizás es la posición más difícil realmente, ¿no? Porque tienes que encontrar ese balance en el cual, vale, todo el mundo está involucrado en el partido, todo el mundo está participando, pero a la vez estamos jugando un juego normal de baloncesto como debería ser. There you have it, a magnificent victory for the Spanish team. What a great game these athletes have played. Let's see what they're capable of in the coming games. Tenemos un equipo de observadores, uno por cada equipo, en el cual cada observador mira un equipo en concreto y solo se mira ese equipo, en donde solo el observador solo mira diferencias en el mismo equipo, en vez de, por ejemplo, el árbitro miraría las diferencias entre los dos equipos. Tenemos la parte que le llamamos en inglés engagement, que es mirar que todo el mundo esté participando. Y tenemos la parte que es más de estadísticas. Entonces, tenemos los dos grupos trabajando en el mismo partido. En la parte objetiva, que sería más el número de tiros, el número de rebotes, robos. Spain passes to the semifinals. Y después el otro equipo está mirando, por ejemplo, cuántas veces se pasa el balón.
son juegos para todo el equipo, pero sobre todo para las atletas. The game is on. Spain has a chance of reaching the final. Tienes que encontrar el rango en el cual todas las jugadoras tienen un nivel más o menos parecido en la pista. Si vienes con un equipo con un nivel muy bajo de atletas, pero un nivel muy alto de unificados, no te vamos a dejar ganar. Spain scores the last point that catapults them directly into the final. Congratulations to the Spanish national team. Soy camarero y cuando acabo del restaurante me voy a entrenar cada día. Salgo del trabajo, voy a entreno todos los días. Son mis terceros juegos y una experiencia espectacular aquí. Esto es un hobby, esto es... Lo llevas dentro del corazón cuando juegas y todo eso. Juan Carlos, cuando se le diagnosticó que tenía un trastorno de aprendizaje, falta de coordinación, veíamos que no entendía las cosas. ¿Cuál es uno de los deportes que lleva a estar más concentrado? Es el tenis. Necesitas mucha coordinación para hacer cualquier tipo de movimientos. Todos tienen que ser como un baile, tienen que ser perfecto. Viendo que el hermano jugaba tenis, él un día se metió en la pista y empezó a jugar. Tenía 6 años, ahora tiene 26. Yo jugaba ping-pong, fútbol y tenis y dejé primero el fútbol. Jugué a ping-pong, lo dejé también y me dediqué al tenis, lo que más me gusta a mí. Desde que empezó, que le costaba pasar la red o que su altura no era la de la red, ahora un cambio total. Lo primero que hace por las mañanas es mirar el tiempo que va a hacer para saber si puede entrenar. El día que no puede entrenar, no está de humor. Es un programa que está un chico con una discapacidad y un chico sin discapacidad. Y están siempre jugando juntos, lo hacen todo juntos, duermen juntos, lo que es la unificación. No tenemos que hacer una diferencia entre lo que es discapacidad y no discapacidad. Son atletas, punto. Mi relación con mi compañero es brutal. Lo conozco de Portocristo y juega espectacular. Una vez que los deportistas están en la pista, todos quieren ganar. Han venido aquí a competir, no vienen a pasear, vienen a competir. El jugador unificado tiene que tener un poco de tacto a la hora de pasar las bolas y no castigar mucho a lo que es el atleta Special Olympic. Sale con ventaja. Luego también está el sentido común de cada entrenador para saber qué jugadores, qué atletas pueden jugar juntos y que sean muy semejantes en el juego para que no haya una diferencia muy, muy elevada. He llorado por muchos jugadores, porque me gusta el deporte y me gusta estar con ellos y me gusta trabajar con ellos. No tiene palabras, es muy difícil de poder explicar. Toda la gente debe de realizar deporte. El deporte simplemente es ir a caminar durante media hora, una hora al día. No hace falta jugar un deporte competitivo para decir que estás haciendo deporte. Los padres que no quieren aceptar que sus hijos tengan una discapacidad es el primer error que están cometiendo. Es lo más fácil que pueden hacer, aceptarlo. Lo aceptamos y desde allí trabajamos. Hay muchos centros, hay muchas maneras, hay muchas formas, hay muchos deportes. Si lo estamos negando, perjudicamos a la persona. La estamos perjudicando porque no va a recibir lo que necesita. Yo tengo que preparar a mi hijo para el día que yo no esté, él pueda ser completamente autónomo. Aceptarlo, trabajarlo y prepararlo. En familia nos apoyamos entre todos porque todos tenemos una cosa en común, los atletas deportivos, es decir, no, nada más. Special Olympics dan mucha importancia al programa de salud. Al final dan oportunidades a personas que igual en sus países no hay tanta oportunidad por poder ir al podólogo, al oculista, y dan mucha importancia al programa de salud para dar recursos a todos los deportistas para poder seguir una serie de pruebas. Y al final, por ejemplo, en el oculista pues te haces las pruebas y cuando termina todo te regalan unas gafas graduadas y pueden ser de juego también. O sea que es una manera de buscar la parte de la salud con el programa de salud y poder ya utilizar cosas y mejorar durante el torneo con estos recursos que ofrece Special Olympics.
Pues yo empecé hace 4 años que fui a los Special Olympics Andorra y allí conocí este mundo y bueno, o sea, emociones a flor de piel, 24 horas los 3 días y ahí me enamoré de ellos. Está siendo una experiencia brutal porque todo es muy intenso a nivel emocional, a nivel físico y a nivel de relaciones con todo el mundo y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Haciendo deporte, rueda, aro, potro, anillas, espaleras, barra, de todo. Mucho deporte y al tope. Muchas medallas. Compiten igual que si fuera gimnasia artística sin discapacidad. Lo único que hacen como unas divisiones. Ellos compiten primero y luego los agrupan por nota. Nosotros, por ejemplo, no llevamos paralelas. Tenemos nivel 2 y nivel 3. El nivel 2 es el nivel más bajito, donde hacen obligatorios. Quiere decir que siempre es la misma música todas y es la misma rutina. En función de cómo la hagan, pues van penalizando o van contando todo lo que van haciendo. El nivel 3 ya es música libre y hace un poquito más de dificultad. En función de cada gimnasta hace los aparatos que puede, ¿no? O que se ha preparado. Las chicas hacen suelo, barra y salto y los chicos hacen suelo, salto, anillas y paralelas. Les importa, ¿eh? Y hay quien es más competitivo que otros, luchando cada día. Y eso es muy bonito porque al final ellos tienen motivación y vamos, son todo amor. Los valores más básicos y bonitos del deporte los descubrí con los Specials y llevo muchos años. Tienen mucho que enseñarnos ellos a nosotros. Todo el mundo tendría que tener cerca personas como ellos porque son especiales, de verdad. A nivel emocional nos dan 30.000 vueltas. Esto es deporte. Nosotros siempre decimos que los grandes campeonatos o los pequeños campeonatos son un poco la cereza del pastel. ¿Qué pasa de la semifinal? Ellos están muy acostumbrados a campeonatos nacionales, territoriales, son de diferentes clubs, son buenos compañeros porque se conocen y coinciden muchas veces, pero esto es muy grande y está siendo una experiencia fantástica para ellos y para nosotros también. Perquè vol dir que va una categoria més alta que no la que té ella, perquè la d'ésser mitjana, m'entens? O sigui que, de moment anem bé, vale? Va. Hay mucho trabajo por detrás, ellos entrenan cada día, se esfuerzan, se preparan y esto es una forma de mostrar lo que son capaces de hacer. Tenemos 4 de los más jovencitos que hay en el campeonato, pero se están comportando súper bien a nivel deportivo y a nivel de relación entre ellos. Han hecho un muy buen equipo. Por ejemplo, María, que es la pequeñita del grupo, nosotros decimos así, un poco en broma, pero muy en serio, de que la hemos hecho mayor, porque ha ganado en autonomía un montón, ha ganado en relación con los otros, es una niña muy tímida y aquí está hablando y relacionándose con todo el mundo. Que no te van a morder. 7.000 equipos de todo el mundo. Atletas de África, de Italia, Francia, Suiza, Bélgica y muchos más. Estamos muy abiertos a conocer gente, a hacer nuevas amistades, fenomenal. Una experiencia inolvidable. En los campeonatos están acostumbrados a participar con 200 personas, a que 700 personas de su solo deporte, que esto es muy grande. Hay varias pruebas, hay pruebas de lanzamiento de peso, de longitud, desde 10.000 metros hasta 50, todas las modalidades de fondo, medio fondo y velocidad. Hay todo un sistema de organización por series, por edades y por capacidades, porque no nos gusta hablar de discapacidades, sino que son niveles y todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero la preparación es la misma. Es un buen calentamiento, un buen salto,
no pisar la pastelina e ir lo más lejos posible. Pues al principio fue complicado porque no podíamos coincidir todas en los entrenamientos. Venimos de distintos departamentos, de una fundación, entonces fue un poco difícil las actitudes de cada una, los caracteres. Pero según ha ido pasando el tiempo, sí que hemos visto una evolución, sobre todo en las chicas. Su actitud en el campo, el compañerismo y la convivencia ahora está siendo estupenda. Es el primer año que estamos aquí y es el año de prueba. Todos los chicos tienen discapacidad intelectual y compiten contra chicos que todos los jugadores tienen discapacidad. Lo que han hecho son dos días de divisioning donde jugamos todos contra todos para ver si el nivel en que nos hemos apuntado es el correcto. Y han hecho tres grupos, el grupo A, B y C en función del nivel. El grupo A, por ejemplo, tiene cuatro equipos y jugamos todos contra todos. Nos organizamos en una fase de grupos y luego habrá una semifinal y una final. Hay niveles donde sí que se necesitan jugadores muy buenos, pero hay niveles donde los jugadores buenos no pueden participar porque hay un límite. Entonces esto da la oportunidad a todos los chicos. La organización tiene muchos cursos y ya te ayudan a hacerte una idea de cómo va. El tema del deporte unificado es complicado. Traemos a 7 atletas y le acompañan 5 jugadores unificados. Tienen que estar 4 atletas en la pista y 3 unificados. No hay restricciones, pueden marcar todos, todos pueden ser porteros. Yo admito que yo nunca he jugado con chicos, pero me gusta porque me enseñan otros valores, otras técnicas que a lo mejor yo no tengo, que un chico sí que tiene. No sabía realmente lo grande que iba a ser esto y la verdad que está siendo una experiencia increíble. Me parece un eventazo espectacular. Ellos desde el primer momento no paran de hablar de este evento, desde que vinimos, cada día es una cosa nueva, entonces pues ese tipo de ganas y se te contagian. Nosotros también somos deportistas, nos hace la misma ilusión. La verdad que todo lo que pueda describir con palabras creo que se queda corto. Hay chicas que se conocen de hace tiempo, entonces sí que hacían más piña entre ellas. Una de las jugadoras le costaba más expresarse y comunicarse. Y de repente ha sido como todas, en todo y para todo. De hecho, nos felicitan porque somos un buen equipo, nos llena de orgullo. Pues hemos encajado desde el principio bien, nos ha ido costando poco a poco y al final pues hemos conseguido hacer un buen equipo y ir a por todas. Vamos a por el oro, obviamente, ¿no? Y si no se puede, pues nada, segundo puesto está genial, la verdad. Cuando, por ejemplo, una persona falla, siempre también hay que seguir motivándole para que esa persona no se venga abajo y si se ve alguna persona que está negativa, pues intentarle subirle los ánimos. Me gusta motivar a todo el equipo. Empezamos a entrenar ya con el equipo con discapacidad año pasado, a finales y tal. No nos conocían y la idea era eso, pues ir a sus entrenamientos, irnos conociendo dentro de la pista, fuera de la pista. Al final ahora mismo somos todos colegas, hay un muy buen rollo dentro del equipo, del vestuario, porque les vamos a echar mucho de menos cuando acabe esto. ¿Cómo será la final? ¿Sí? Pero bien, muy bien. Mis compañeros de equipo cada día me enseñan a que no hay que rendirse, que hay que ayudar a los demás, que hay que ser honestos, que somos un equipo, que si a uno le pasa algo, a todos nos pasa lo mismo. Venimos a ganar también, pero la experiencia es lo que cuenta. Una norma que pusieron Special Olympics es que tienen que ser mixtos. Hubo una excepción que hubo como una discrepancia entre Egipto, que llevaba el equipo sin jugadoras femeninas. Y nos preguntaron equipo por equipo si estábamos de acuerdo en que igualmente participaran y pudieran vivir de esta experiencia. Todos los equipos dijimos que sí, que queríamos que vivieran esta experiencia, que estuvieran aquí, que vieran todo que es el hockey a nivel mundial. Las unificadas lo están haciendo muy bien. Ellas siempre facilitan el que las chicas, las atletas puedan jugar. Y es muy difícil el deporte unificado. Entonces, da mucho gusto verlas, porque al final son equipo. Los problemas diarios que tenemos cuando vamos a trabajar, estrés, esto no son problemas en la vida.
planes en la vida los tienen ellos. Día a día, cuando se levantan, tienen un reto a afrontar y lo superan y son felices. Bueno, a mí el deporte me cambia la vida, me hace feliz, porque estar con más gente a mí me encanta, me hace sonreír, me hace ser más tranquila, me hace de todo, es una pasión. Por cómo se nos está dando la competición, está siendo complicado de gestionar un poco. Nos acaban de dar un partido por perdido. El partido ha durado 8 minutos, pero estaba viendo un partido y los estabas viendo, todos marcando goles, defendiendo súper fuerte. O sea, un partido, en cuanto al tema de unificado, estaba siendo perfecto. Y la frustración es porque básicamente el otro equipo sabía que éramos superiores, ha ido a buscar un poco la trampa y ha forzado que nos expulsen a dos jugadores dos minutos. Es cosa del deporte, llega el otro equipo, tiene ese as bajo la manga y pierdes. Good morning, everyone. We're just a few hours away from the unified women's basketball final. Estábamos nerviosas, muy nerviosas. Teníamos que estar súper concentradas desde el principio. Sabíamos que eran duras. Se mezclan muchas emociones. Un poco ahí preocupadas, es decir, vaya trabajo tenemos por delante. Muy tenso, es que todo fue muy tenso, muy tenso. Un poco sorprendida, me metía un poco de presión. El día anterior habíamos jugado contra Chipre. Y padecíamos un poco porque habíamos ido justas a nivel de anotar puntos. Spain, after winning the hardest game against Cyprus by only 3 points, will seek to beat Hungary and secure the gold medal they lost to Australia in the last Olympics. Los nervios ahí sí que se notaron un poquito más. And the fight for the podium at the Special Olympics in Berlin begins. Hemos empezado muy fuertes, hemos podido correr. Teníamos claro que teníamos que salir muy intensas. Paula Manjón flies to give Spain its first possession. Sí, se apretaba mucho y cuando nos vemos un poco presionadas nos cuesta centrarnos en nuestro juego. This is a tremendously close game. Queríamos que entrasen y no nos centraban ni a patadas. Los dos primeros cuartos así. Al menos teníamos suerte de que defendíamos bien. Las entrenadoras son parte indispensable de este equipo desde el primer día. Han entendido ellas también muy bien a qué veníamos. Respetar el juego unificado, intentar estar todas lo más nivelado. Y creo que ahí hemos hecho un muy buen trabajo. La idea de que todas toquemos pelota hasta entrar está bien. Es ese momento, ¿no?, de que se ve la unión. Nos empezaron a entrar. Un contraataque así con Paola, un pase dentro. And Spain had their first points. The Spanish team is struggling to climb up the scoreboard. Si ganamos, tenemos el oro. Si ganamos, que era la final. Más velocidad, no dejar que montara la defensa. ¿Sabes ese momento que dices que tienes que tirar bien, tienes que parar, tienes que colocarte, tienes que lanzar? Pues en ese momento no existe nada. En ese momento tienes la posibilidad de tirar mal, estás perdiendo el equilibrio y te vuelves egoísta. Pero entra. That's more like it. 2 more points. Spain is on the move. Hemos podido salir adelante, mantener el control, sumando como podíamos, pico y pala. Al final hemos salido súper fuertes y a la media parte casi que el partido estaba ya. Las expectativas están más que superadas. La faena hecha. Final seconds and a last chance for Spain. That gold medal is within reach. Obviamente queríamos llevarnos el oro. Yes, yes, yes. Spain is the new champion and gold medal winner in these Berlin Special Olympics. Estoy muy orgullosa de ella, pero claro, yo soy su madre. Es una persona con mucha bondad, mucha empatía, que no quiere hacer daño a nadie. Y ha sido así desde pequeña. Otra con su historia podría haber estado muy enfadada con el mundo y con su vida. ¡Cumpleaños feliz! Y ella, pues a pesar de que ha sido duro,
ha tirado para adelante y es un ejemplo de superación y de resiliencia brutal. Por poco o mucho que yo aporte, siempre recibo más a cambio de los deportistas. Este es un salario emocional, por denominarlo así, que no se consigue en todos los ámbitos de la vida. No es solo yo, todas somos. Las que están en el banquillo, a lo mejor las que se lesionen, las que vienen lesionadas. Aquí sí que da igual, tengas lo que tengas, seas como seas, tengas el color que tengas, midas lo que midas. Entre todos nos vamos ayudando, ¿no? Eres igual a los demás. Vamos en representación a la unión, ¿no? A la capacidad de poder estar en el mismo mundo, pisando el mismo suelo que vosotros. Las personas que se conocen como personas normales, ordinarias, igual que las escuelas, ¿no? Es como, mañana ya nos contendremos un poquito. A mí me enganchó sentirme útil, compartir con ellos. Me han hecho, sin duda, mejor persona. Mejor padre, mejor compañero de trabajo, mejor jefe. Y yo creo que aún tenemos mucho que andar para que estas personas estén totalmente integradas en la sociedad. Vamos a intentar dejar este mundo un poco mejor y ese trabajo te lo deja hacer. O al menos yo lo veo así.